Acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días, viernes 14 de diciembre de 2012. Tan solo en 10 diditas, doctora Beatriz, el niño Jesús, esperamos nos traiga cosas muy ricas, ¿cierto? Así es, así es. Buenos días, doctora Beatriz, estamos desde el río, el alumbrado navideño de Medellín. Naturaleza, luz y vida se llama este año. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos y bienvenidos a este lugar tan lindo que son los alumbrados desde el río en nuestra ciudad de Medellín, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, y qué mejor para desarrollar el tema de hoy. ¿Sabe que uno tendría que revalorar un poco el concepto de alumbrado navideño de Medellín? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es que más que alumbrado, es que alumbrado se refiere obviamente al disfrute que uno puede hacer de estos espacios en la noche, por las luces. Aquí hay 18 millones de bombillas LED, incluye el alumbrado este año, pero digo esto es sobre todo porque uno podría ampliar el concepto de alumbrado a decoración navideña. Mire dónde estamos. Este sitio también se puede disfrutar de día, la decoración es bonita, los ambientes que están recreados en estas plazoletas sobre el río Medellín son espectaculares, es decir, no es una condición inherente solo poder disfrutarlas cuando está de noche, también se puede hacer de día y muestra de eso es nuestra presencia acá. Imagínese, doctora Beatriz, amigos televidentes, que Medellín este año otra vez, y es la segunda vez que ocurre, fue declarada por la National Geographic como una de las 10 ciudades mejor iluminadas, con un alumbrado navideño más espectacular. National Geographic recomienda a los turistas del mundo, entre 10 ciudades, a Medellín como una de esas que hay que visitar en Navidad por el alumbrado y la decoración navideña. Ese es un logro muy importante para la ciudad. Felipe, y precisamente el alumbrado navideño de nuestra ciudad es una buena razón para salir y compartir en familia, y por eso nos desplazamos hoy hasta este lugar tan lindo, precisamente porque vamos a hablar sobre la Navidad como factor protector en nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes y todas las personas en general. Entonces, qué rico hacer desde acá nuestro programa e invitarlos a que lo hagan, vengan, visítenlo en familia y nos acompañen además a desarrollar nuestro tema de la Navidad como factor protector. Estudios históricos y recientes demuestran, doctora Beatriz y televidentes, que cuando los padres se encargan de formar habilidades para la vida en los niños desde muy chiquitos, se convierten en un factor protector inmensamente grande para el tema de la vida sexual, para evitar la drogadicción, para evitar problemas en la salud mental. Incluso esos estudios también dicen que es posible hacerlo todavía en adolescentes, aunque haya pasado la fase de infancia, de primera infancia, de edad temprana. En la adolescencia también se puede educar en torno a estos temas y generar ambientes protectores y sistemas protectores para la vida. Pues la invitación hoy precisamente es a eso. ¿Y por qué a eso? ¿Y por qué hablamos de factor protector en Navidad? Porque es que tenemos que aprovechar estas reuniones familiares, sociales, para el ejemplo, para la educación, para que nuestros niños y nuestros adolescentes desde ya identifiquen la fiesta y la celebración con hábitos que sean saludables, con factores que sean protectores, y no que por lo contrario se conviertan en un riesgo. Felipe, y retomaremos muchos elementos de los cuales hemos hablado a lo largo de nuestro programa, en algunos de ellos, y son precisamente las habilidades para la vida. Recuerda que hemos hablado de eso, Felipe, y que precisamente en esto, en estas habilidades se basa como el desarrollo normal de la vida de cada ser. Sobre todo lo hemos orientado desde los niños y adolescentes, y es precisamente lo que usted está diciendo. Si las personas tienen unas habilidades sociales básicas, elementales, normales y sanas, pues podrán ser personas felices. Pero si por el contrario estos pilares, que son las habilidades para la vida, son débiles, pues vamos a encontrar adolescentes que de pronto no van a actuar de una manera correcta, que no van a estar por el camino que debe ser, y que precisamente esto va a traer consecuencias no solamente para su vida, sino también para su familia y para la sociedad.
habilidades sociales, entonces, muy a propósito de las festividades navideñas y de fin y comienzo de año, es el tema que desarrollamos hoy para aprovechar estas jornadas y para facilitar la integración. Y a propósito de la integración familiar y social, pues generar esas buenas costumbres y esos buenos hábitos en nuestros adolescentes y nuestros niños. ¿A usted qué tanto le gustan las definiciones? Permítame hacer una aproximación a una definición de habilidades sociales como esas conductas, pensamientos y emociones que podemos transmitir a los demás, especialmente a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, que les permiten relacionarse de la mejor manera con el entorno y con los demás. Yo creo que ese es un concepto que nos ayuda y que nos enmarca el tema que vamos a desarrollar hoy cuando tenemos la presencia de César Hernández, este psicólogo que ya nos había acompañado en otras oportunidades y que hoy regresa precisamente para contarnos en la práctica cómo hacer, cómo aprovechar estos días para eso, para generar en nuestros adolescentes y nuestros niños habilidades sociales. Y la invitación, Felipe, es precisamente para todos nuestros ciudadanos, nuestros televidentes y para las familias en especial, para que nos acompañen y nos llamen al 441-2100. Además, nos escriban a nuestras redes sociales y que nos cuenten qué hacen en familia. Que nos digan, por favor, ¿qué piensan en estas vacaciones realizar con sus amigos, con sus hijos, con los niños, con los adolescentes? Qué rico precisamente compartir lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, y es precisamente ayudar a través de estas festividades a que tengan mejor relación con sus amigos, con sus familias, a que precisamente los problemas y las dificultades que tengan en su escuela, en su barrio, en su misma familia, sepan manejarlas de una manera asertiva y que precisamente superen todos estos todas estas situaciones que puedan tener de estrés, de dificultades, de pronto que aprendan a manejar sus emociones y de una manera adecuada, y así poder vivir una Navidad feliz y empezar el nuevo año, como se dice, con todas las de la ley. Recuerden que el correo electrónico de Medellín Ciudad Saludable y de la Secretaría de Salud es secre.salud@medellin.gov.co. Ya apareció por ahí hace un ratico, ahí lo están ponchando nuevamente. Esa es una herramienta fundamental, un mecanismo muy básico para que ustedes trasladen a nuestro programa y a la Secretaría de Salud las inquietudes que tengan frente a la prestación del servicio, si tienen denuncias, si tienen quejas, si buscan recomendaciones, un poco incluso si quieren hacer consulta pueden utilizar el correo electrónico. Las otras redes las comparto con ustedes. En Facebook estamos como Medellín Ciudad Saludable, por ahí doctora Beatriz está, Julia Rosa Gavir interactuando ya en este momento, en un ratico vamos a interactuar con ella, pero ahí además está, para que lo recordemos de una vez, que mañana es la última oportunidad que nos ofrece este 2012 para ponernos al día, vacunación gratuita, doctora Beatriz. Así es, Felipe, no podemos faltar a esta cita del día de ponernos al día en las vacunas. Recuerden que es a niños entre los 0 y 5 años, a las mujeres entre los 10 y 49 años contra el tétano y a hombres y mujeres mayores de 60 años contra la influenza. Muy bien, no se pierdan esa oportunidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde en todas las IPS de la red pública y de la red privada. Sigo la ronda, vamos al Twitter. En Twitter somos @saludmedellin, Unicolombia TV, Carlos Montoya, Mario Tamayo. Se acaban de adherir y de seguir nuestra cuenta. Gracias a ellos, bienvenidos. El radioperiódico Clarín, que es muy activo con nosotros, está haciendo recomendaciones a propósito de la pólvora. Por ahí está también la gente de San Antonio de Prado, que también permanentemente está interactuando con nosotros en Twitter. Los invito en este momento a YouTube. En YouTube quiero mostrarles esto. Miren, en YouTube se abre esta página y está esta barra. Y en esa barra, si ustedes digitan Medellín, Ciudad Saludable, ahí pueden ver los programas anteriores de nuestro espacio aquí en Telemedellín. Y por último, en esta primera ronda por los medios, www.medellin.gov.co/salud, es el portal de la Alcaldía de Medellín y el componente allí de nuestra Secretaría de Salud para que consulten. Ahí hay noticias, hay eventos académicos, en fin, para que participen con nosotros. Qué bonito ese Willis. Hermoso. Doctora Beatriz, cuidado, la atropella ese Willis, doctora Beatriz. Hágase para un ladito. Muy bien, vamos a hacer la pausa institucional y regresamos en segundos. Les recomiendo las redes para que participen. Sabemos que tienen muchas historias y muchas preguntas hoy. Y venimos en un ratico, repito, con César Hernández a desarrollar este tema, habilidades sociales, cómo despertarlas, cómo incentivarlas en las festividades de fin y comienzo de año. Ya regresamos.
Puerto Olaya Herrera de Medellín, un ícono de la ciudad y del país, el lugar donde se vive la historia, la cultura, el desarrollo y la integración de las regiones. Bien de interés cultural de la nación y el segundo más importante en operaciones aéreas del país. Somos más que un aeropuerto. Somos el aeropuerto que vive para ser vivido. Aeropuerto Olaya Herrera, 80 años. Estamos felices de compartir con ustedes, los televidentes, la tercera temporada de Negocios en Telemedellín. Regresamos Juan Carlos Yepes y Paola Rueda. Una hora con ustedes los lunes y los martes para compartir temas empresariales. Atención a los horarios. Los lunes estamos desde las 10 de la noche, los martes desde las 11. Somos muy activos en las redes sociales, así es que búsquenos en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentran como Negocios en TM. Cuéntenles a otros que ya está de nuevo Negocios en Telemedellín. Darwin, la exhibición. Del Museo de Historia Natural de Nueva York llega al Parque Explora esta gran exposición. 3 millones de personas la han visto en 4 continentes. Por primera vez en Medellín, más de 200 objetos del gran naturalista, una reproducción de su estudio y mucho más. Darwin, la exhibición en Explora. Invitan Parque Explora. 5 años de ciencia para todos y colchón. Soy mujer autónoma porque conozco mis derechos y ejerzo el derecho a vivir mi vida de acuerdo con mi forma de pensar. Me he sentido segura en mi casa, en mi hogar y en mi vida porque decidí que estudiar, decidí con quién casarme, decidí en conjunto qué hija tener, porque decidimos lo más importante en el hogar entre los tres, con respeto y con amor. Por eso me siento segura. Soy una mujer autónoma porque defiendo los derechos de la comunidad LGBTI dentro de la ciudad. Estamos en el sendero peatonal que corre a lo largo del río Medellín, de sur a norte o de norte a sur, y esta es la zona que tradicionalmente se ha utilizado para el componente principal del alumbrado y la decoración navideña de la ciudad. No es exclusiva, porque recuerden que este año además tenemos 70 parques iluminados, tenemos la avenida La Playa, el Parque de las Luces, es decir, son muchos los sitios de la ciudad los que están decorados a propósito de esta Navidad, pero digamos que el sendero peatonal en el río se convirtió como en el epicentro del alumbrado y la Navidad. Originamos este programa hoy de aquí, Medellín Ciudad Saludable, porque precisamente estamos hablando de las habilidades sociales y las habilidades para la vida y la posibilidad de incentivarlas, de desarrollarlas, de enseñarlas en épocas festivas como esta, porque ahí tendremos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, bien sean sobrinos, nietos, vecinos y demás, pues una cantidad de comportamientos que son coherentes con los estilos de vida saludable, que además van a ayudar como factores protectores. Está ya con nosotros, doctora Beatriz y amigos televidentes, el doctor César Augusto Hernández Correa. Él es médico especialista en farmacodependencia, ya es la segunda vez que nos acompaña en el programa, y el tema que maneja el doctor César precisamente es muy apropiado para indicarnos e ilustrarnos en este tema. Doctor Hernández, bienvenido, buenos días. Hola Felipe, muchas gracias. Qué bueno que vino otra vez, hombre, y que vino al río. Claro, ya mi segundo hogar, prácticamente este programa acá con ustedes. Sí, así es, gracias por acompañarnos y será bienvenido siempre. Doctora Beatriz, excúseme un segundo antes de que usted arranque con las preguntas para hacerle un comentario a los televidentes. Es que tenemos algunas dificultades técnicas con la línea telefónica, por eso les vamos a pedir el favor hoy de hacer sus preguntas y sus comentarios vía Twitter
y vía Facebook. En Facebook simplemente ingresan en nuestro muro, pegan el comentario, pegan la pregunta o en el Messenger que está ahí habilitado en el Facebook, lo pueden hacer y yo voy a estar aquí muy atento, muy pendiente para responderles. Y en Twitter nos citan como @saludmedellin y yo también estaré pendiente de nuestra cuenta en Twitter para atender si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta, porque, repito, tenemos alguna dificultad con la línea telefónica. Si logramos recuperarla, se los comentaremos, y si no, hoy vamos vía redes sociales. Así es. Doctor César, bienvenido nuevamente. Y bueno, empecemos contándole a nuestros televidentes, recordándole más bien, porque ya lo hemos hablado en otros programas, cuáles son las habilidades para la vida y específicamente cuáles son las habilidades sociales. Bueno, tenemos que empezar por definir qué son las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida es un conjunto de conductas, de comportamientos, de afectos y de emociones que tenemos todos los seres humanos y comenzamos pues a desarrollar por medio pues de todo nuestro ciclo vital. Desde que estamos pequeños, con el aprendizaje que tenemos en el hogar, en esa primera infancia, en la parte escolar y obviamente ya la parte de socialización que vamos haciendo. Habilidades sociales específicamente va a ahondar pues en otros temas que son las habilidades emocionales, que son las habilidades interpersonales y que son también las habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir todo esto en español para que no lo entiendan más fácil? Habilidades cognitivas es la facilidad que yo tengo para el aprendizaje, para el raciocinio, para pensar, para hacer un cálculo de alguna suma, por ejemplo. Las habilidades emocionales tienen que ver más con esa parte de expresar el afecto, como su nombre lo dice, la misma emoción, el comportamiento que estoy teniendo. Y las interpersonales es lo que yo tengo adentro y estoy proyectando hacia la sociedad o hacia las otras personas o hacia mis otros pares. En el caso de los niños y adolescentes, pues hacia sus otros compañeros de grupo. Con esa definición teórica podemos introducirnos ya a ligar el asunto, lo teórico, la definición de habilidades para la vida y las habilidades sociales con estas festividades. Y yo no sé si tal vez, doctor César, partimos de una premisa equivocada o no, y es realmente jornadas como estas, festivas como estas, recibir diciembre, encender las velitas el 7 y el 8, disfrutar de la Navidad, recibir el Año Nuevo, Reyes Magos, todos esos son momentos propicios para uno transferir, transmitir y desarrollar habilidades sociales en el entorno familiar. Sí, claro que sí, porque por lo general cuando nos dicen Navidad lo estamos relacionando es con el tema de estar compartiendo más en familia, con el tema de vacaciones en el caso escolar o en el caso universitario, porque las personas pues que trabajamos tenemos unas vacaciones en unos ciclos muy, muy diferentes, pero básicamente es eso, es relacionarlo con estar en familia, con estar en vacaciones, con poder compartir una natilla, un buñuelo para los que les guste ese tipo de actividades, porque es también algo que está muy arraigado a la idiosincrasia que tenemos. Estas festividades las relacionamos con la música, las relacionamos con los mismos alumbrados. Ahora, aprovechando pues, que Medellín está dentro de las 10 ciudades mejor iluminadas en el mundo, entonces hay que darle la cuñita. Lo dice la National Geographic. Pero todo este tipo de cosas que giran realmente en torno es al tema familiar. Doctor César, ¿de qué manera podemos contarle a nuestros televidentes, a los padres de familia que nos están viendo, a los adultos responsables de los niños y de los jóvenes, además de celebrar estas festividades en sus casas, cómo o qué métodos pueden implementar precisamente para desarrollar estas habilidades para la vida y estas habilidades sociales en sus familias y en los niños? Mire, hay una cosa y es que este tipo de habilidades no solamente van a estar para una población especial, llámese niños o adolescentes, sino para la comunidad en general, ¿cierto? Las habilidades sociales o las habilidades para la vida, como se les llama también, se han enfocado mucho en el tema de farmacodependencia, pero no hay que estigmatizarlo solamente, que hay que aplicarlas para las personas que tengan consumo de sustancias psicoactivas, sino para los comportamientos en general que tenemos.
Entonces, es, como le decía antes, relacionarlo con la época que estamos en vacaciones, con la época que estamos en familia, y es no pensar que las festividades navideñas como tal las estamos pasando para consumir mayor cantidad de licor o para estar más tiempo en la calle, sino para aprovechar las actividades mismas que se nos ofrecen desde lo institucional, acá a nivel de municipio, desde lo mismo familiar. Entonces, es poder desde familia aprender a regular todos esos espacios que se van dando en el ámbito familiar y específicamente en esta época navideña. ¿Por qué consideramos nosotros, con base en la teoría y en los documentos que manejamos, que la Navidad y en general estas festividades son y constituyen un elemento, un factor protector? Eso es lo que les queremos contar, les queremos mostrar a continuación en este informe que hemos preparado para seguir en esta conversación con el doctor Hernández y sobre todo para entregarles ahora tips y consejos prácticos de cómo aprovechar estas jornadas precisamente para eso. Veamos primero el informe. La época navideña es un espacio de reencuentro y celebración. Este momento del año para algunos es una ocasión ideal para estar en familia y disfrutar de los regalos, pero para otros es el pretexto para festejar y dejarse llevar por los excesos. La relación festividades, sustancias psicoactivas no ha cambiado. Lo que sí lo ha hecho son las personas que comienzan a consumirlo durante la Navidad. A diferencia de lo que sucedía años atrás, el consumo de alcohol se ha convertido en un tema que también afecta a los más jóvenes, tal y como lo demuestra el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria en Colombia, realizado en 2011, donde se detectó que el 40% de los jóvenes entre 11 y 18 años han consumido alguna vez licor y el 12.1% afirma haber consumido por lo menos una droga ilícita como la marihuana. Alarmantes cifras se ven encabezadas por el departamento de Antioquia, donde los resultados del estudio de salud mental de la Secretaría de Salud arrojan que la edad promedio de los jóvenes para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas es de 12 años. Para evitar este tipo de situaciones se requiere que los padres y familiares brinden compañía y ejemplo a los adolescentes. Este acompañamiento será de gran importancia en la formación de su carácter, el cual será el elemento clave al momento de tomar decisiones, definir metas y afrontar errores. Pero esta formación y acompañamiento no solo se debe inculcar en los jóvenes, los más pequeños del hogar también necesitan de una educación temprana con el fin de prevenir futuras adicciones. Detectar y corregir situaciones cotidianas, como el caso de un niño que no le gusta compartir sus juguetes o ceder su turno en un juego, le ayudará a disminuir las probabilidades de sufrir una adicción al alcohol o a la droga durante su adolescencia. La Navidad es el momento del año en que la familia se reúne y comparte. Aprovechar esta ocasión para forjar los hábitos, conductas y pensamientos en niños y adolescentes mediante el amor, la consistencia y el ejemplo ayudará a que comiencen a practicar sus habilidades sociales en esta época del año en la cual los excesos se vuelven más comunes. Recuerden las redes sociales para interactuar hoy, para participar en Medellín Ciudad Saludable, @SaludMedellín, nuestra cuenta en Twitter, y Medellín Ciudad Saludable, nuestra página en Facebook, para que hagan sus preguntas, sus comentarios, las reflexiones que tengan a propósito de este tema. César, a propósito del informe que acabamos de presentarle a los televidentes y que estamos aquí observando con atención, ¿no constituyen estas festividades al mismo tiempo, y quiero que me entienda muy bien esta postura, un riesgo en materia de habilidades sociales? Y lo digo básicamente por lo siguiente: son tan arraigadas en nosotros prácticas culturales tan equivocadas como la pólvora, como el exceso en el consumo de alcohol, como en el descuido en el consumo de alimentos saludables, que de pronto lo que se deja como ejemplo es algo negativo y no positivo. Sí, tenés toda la razón, Felipe, con lo que decís, y obviamente con lo que se está proyectando desde este informe que acabo de pasar. Y es de que tenemos que darle la otra mirada, o sea, el factor de riesgo que incluye esta época
del año tan fuerte, por nuestras mismas prácticas culturales, nuestra idiosincrasia que está basada en una festividad alrededor del licor, en una festividad que está basada en que los niños estén en la calle con los adultos y de una manera irresponsable se esté manejando la pólvora. Esta mañana escuchaban las noticias que ya el día de hoy, apenas 14 días de este mes, llevamos 45 menores de edad quemados por pólvora, o sea, quemaduras leves o graves, pero igual esto es un factor epidemiológico muy alto en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Entonces, sí son factores que están influyendo de una manera desde la parte de riesgo para nuestros niños, nuestros adolescentes, y son cosas, como lo decía el documental, que tenemos que empezarlas a tratar desde la primera infancia. O sea, hay cosas que tenemos que ir cambiando, de que pensamientos tan digamos perdidos, como el que si estoy en una rumba y no estoy tomando licor no estoy disfrutando, porque es que la rumba no es solamente licor, la rumba es la compañía, la rumba es la música, la rumba es el sitio también donde me encuentro. Entonces hay que tener en cuenta este otro tipo de factores también. Doctor César, teniendo precisamente en cuenta el planteamiento que Felipe y usted acaban de hacer, ¿cuáles son los frentes? Además, porque trabaja en la unidad de niñez del Pablo Tobón Uribe, tengo entendido. Del municipio de Medellín. Secretaría de Inclusión Social. Muy bien. ¿Qué se está haciendo? ¿En qué frentes se está trabajando en nuestra ciudad precisamente para desarrollar esas habilidades sociales? Y efectivamente, o principalmente en estas épocas navideñas. Bueno, nosotros desde Medellín como ciudad tenemos unas instituciones muy fuertes, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la promoción y la prevención de la salud en nuestros niños y adolescentes, no solamente la salud física sino también la salud mental, y específicamente desde la unidad de niñez como tal, uno de nuestros frentes es el fortalecimiento institucional. Lo que se hace desde esta unidad es ir a trabajar a las comunidades, ir a trabajar a los colegios, antes de que los niños y los adolescentes se vean más envueltos en esos factores de riesgo, antes de que caigan en el consumo de sustancias psicoactivas, de la explotación sexual, comercial, desde vulnerabilidad de derechos. Entonces, tenemos una ventaja desde Medellín sobre el resto del país, me atrevería a decirlo yo, es en cuanto al fortalecimiento que tenemos en nuestras instituciones, los programas que están muy bien estructurados por ciclos vitales y se empieza a trabajar desde la infancia temprana. Voy a hacer una miradita rápida aquí de las redes sociales porque pues les estoy ofreciendo ese mecanismo de participación. Ese es el Twitter, @saludmedellin. No hemos recibido todavía interacción de parte de televidentes, pero acaba de trinar la alcaldía de Medellín, recordando, doctora Beatriz, que mañana es la última gran jornada de vacunación gratuita en los barrios de Medellín. Recuérdenos, por favor, doctora Beatriz, ¿a qué públicos, a qué poblaciones está dirigida la jornada? Bueno, está dirigida a los niños entre los 0 y los 5 años. Aunque no tengan su carnet o lo hayan embolatado, pueden dirigirse a cualquiera de los centros de salud de la ciudad, a las mujeres entre los 10 y 49 años, a quienes se va a vacunar contra el tétano, y a los hombres y mujeres mayores de 60 años contra la influenza. Muchas gracias. Vamos al Facebook, ahí somos Medellín Ciudad Saludable. ¿Quién está interactuando? Julia Rosa Gaviria Durango. A ver, en su última participación hace unos minutos dice: ofrezco mi experiencia de 22 años para alguna brigada o voluntariado. Si de algo sirve, estaré disponible. Me gusta servir. Julia Rosa, mil gracias. Qué bueno contar con ciudadanos y con televidentes, con personas comprometidas que quieren participar en brigadas de salud. Ahí está tu ofrecimiento y obviamente lo tendremos muy en cuenta. Les recuerdo a los televidentes que hoy estamos originando Medellín Ciudad Saludable desde el sendero peatonal del río Medellín, epicentro del alumbrado y la decoración navideña, que es espectacular de noche, pero que también en el día, aunque no está la oferta gastronómica que se activa después de las 5, las 6 de la tarde, también vale la pena revisarlo. Permanentemente hay policía en la zona, es decir, uno puede venir a pegarse la caminadita y también de día, sin menos congestión, disfrutar del alumbrado, doctora Beatriz. Doctor César, iba a lo siguiente: en la introducción del programa dije, basado en estudios recientes y en la teoría, que obviamente si se instruyen habilidades para la vida desde la primera infancia, es decir, desde los niños muy niños, pues mejor el resultado. ¿Son permeables los adolescentes, los jóvenes, personas mayores de 20 años? ¿Todavía uno les puede entrar con el tema de habilidades para la vida, con el desarrollo de habilidades sociales, o ya a ciertas edades el tema ya no pega? Bueno, tenemos que tener en cuenta varios factores, y es
la madurez tanto física como mental del ser humano. Entonces, a medida que va pasando nuestra edad, que vamos avanzando en nuestra edad cronológica, también va avanzando la edad mental. ¿Por qué se está apuntando a hacer un mayor refuerzo en todo este tipo de habilidades desde la primera infancia? Pues precisamente porque estamos ayudando a esa estructura, a esa formación de esa estructura personal de cada uno de nuestros niños. No queriendo decir que nuestros adolescentes o en una persona adulta como nosotros no lo vamos a tomar de la misma manera. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos una personalidad estructurada, un carácter ya definido en nuestra vida. También hemos definido por dónde llevar nuestra vida desde el ámbito personal y desde el ámbito profesional. Y obviamente todos estos refuerzos va a hacer que, si lo hacemos desde esa primera infancia, tengamos una mayor prevención cuando esté en adolescencia o cuando esté en una adultez, o que incluso evitemos esas conductas de riesgo que ellos puedan verse sometidos. Doctor César, después de realizar pues todos estos proyectos que ustedes desde la Secretaría de Inclusión realizan con los niños y los jóvenes y todo lo que nos ha contado, ¿cuáles son los resultados obtenidos? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes han observado en nuestra población después de enseñarles a desarrollar las habilidades para la vida? Hay enseñanzas muy apremiantes con ellos y es, o sea, lo principal es volverlos a su núcleo familiar. Ellos llegan a nuestras instituciones por protección, vulneración de derechos, llámese como se llame, pero es la parte de la asistencia que estamos brindando a ellos, el apoyo que les estamos brindando para que continúen sus estudios, para que de nuevo puedan ser regresados a sus sitios de vivienda porque en algún momento sufrieron desplazamiento o si se están viendo sometidos a situaciones extremas como explotación sexual comercial, explotación laboral, puedan tener otro tipo de oportunidades en la vida, de estar institucionalizados y han sido aprendizajes muy grandes los que se han obtenido con ellos. A lo largo pues del trabajo que hemos realizado en estos diferentes centros, hemos podido obtener muchachos que han seguido en el programa, han seguido institucionalizados y continúan sus estudios académicos pues a nivel medio y a nivel ya universitario. Hemos tenido intercambios en otros países con nuestros mismos jóvenes y esto habla de que sí son programas efectivos, de que sí son programas en los que vale la pena invertir y de que así como en algún momento hubo por ahí una pancarta en lo que decía sus impuestos, acá están invertidos sus impuestos, eso es lo que tratamos de decir, vale la pena invertir en lo social, vale la pena invertir en nuestra juventud y en nuestra niñez. Muy bien, precisamente pues esta es una época y por eso quisimos desarrollar este tema en nuestro programa en la que precisamente invita a la población, a los jóvenes, a los niños, a la familia a unirse, a que la Navidad sea un factor protector y precisamente se recuperen todos esos aspectos negativos que de pronto durante el año se han presentado en dichas familias y que ustedes trabajan con ellos. ¿De qué manera de pronto hacen como ese complemento, ese empate con este tipo de situaciones, o un día de la madre, bueno, épocas de festividades, no solamente con los jóvenes y niños, sino con la familia además? Bueno, nosotros nos dividimos como en dos componentes, donde están los niños más pequeños, que es en el Cerro del Volador, el llamado Hogar de Paso 1, y donde están ya nuestros adolescentes, que es el Centro de Diagnóstico y Derivación, que es en el barrio Robledo. Con todos ellos tenemos medida bajo el sistema de protección, como les decía, pero hay actividades especiales tanto con sus familias biológicas como con sus familias, como les llamamos, familias u hogares de paso. Actividades donde se interrelacionan las familias con los mismos niños o con los mismos adolescentes, donde pueden tener el tiempo para compartir, donde tienen el tiempo para que puedan estar con los equipos profesionales, llámese psicólogo, trabajador social, con el área de salud o con el área de coordinación de cada uno de los centros, donde se pueda hablar acerca del caso de su hijo en particular
y para ello contamos pues con la autoridad competente, que son las defensoras de familia. César, pero ese retorno, esa reintegración social, ¿es exitoso en qué porcentaje? Es decir, el trabajo que hacen ustedes en la Secretaría, ¿qué tan fácil o tan difícil se vuelve que estos niños con derechos vulnerados, con situación de riesgo, pues retornen a una vida normal, a sus actividades académicas, a ser parte de núcleos familiares estables? Bueno, el número exacto no te lo puedo dar porque pues yo hago parte desde el área de salud del componente de la unidad y no manejo pues la cifra como tal. Lo que sí sé desde la experiencia que tenemos en el manejo con ellos es que es muy exitoso este retorno, porque es que no solamente los niños están saliendo de sus hogares por vulneración de derechos intrafamiliares, sino vulneración de derechos a nivel de desplazamiento forzoso, de intraurbano o de otros municipios. Pero es muy exitoso en cuanto a que desde la misma unidad se les brinda la vinculación tanto escolar a estos muchachos y a la familia desde programas sociales que también se están ofreciendo dentro de la oferta institucional que hay. Doctora Beatriz, le propongo que hagamos una pausa institucional y al regreso seguimos en esta conversación con el doctor César Hernández, y estamos hoy entendiendo cómo aprovechar festividades como estas en las que estamos y las que se avecinan, como la Navidad y el Año Nuevo, precisamente para generar habilidades sociales entre nuestros niños y nuestros jóvenes. Al regreso, consejos prácticos para que lo logremos y lo aprovechemos. Ya regresamos, es Medellín, Ciudad Saludable, desde el sendero peatonal del río Medellín, donde está el alumbrado y la decoración. El canto. Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, un icono de la ciudad y del país, el lugar donde se vive la historia, la cultura, el desarrollo y la integración de las regiones. Bien de interés cultural de la nación y el segundo más importante en operaciones aéreas del país. Somos más que un aeropuerto. Somos el aeropuerto que vive para ser vivido. Aeropuerto Olaya Herrera, 80 años. Este sábado 15 de diciembre tendremos jornada gratuita de vacunación para personas. No pierdas la última oportunidad del año para completar las vacunas de niños y niñas, jóvenes y adultos. Toda la familia está invitada a esta jornada especial. Secretaría de Salud, Medellín, un hogar para la vida, Alcaldía de Medellín. Si somos cultos, nuestra vida estará más segura de posibles accidentes e incidentes. Respeta los cruces semaforizados. Mantén una velocidad prudente en la ciclovía. Respeta el espacio del ciclista, él también lo necesita. Si a la ciclovía tu mascota has de llevar, mucho cuidado le debes prestar. ¿Dónde estamos?, se preguntarán los televidentes de Medellín Ciudad Saludable. Ahí, en la avenida regional con la calle 33, en la segunda rotonda sobre el río Medellín, si tomamos la vía de sur a norte, aquí estamos, donde está el carro Willys, la decoración navideña. Estamos disfrutando de la decoración navideña de Medellín. Normalmente se hace en la noche por el tema del alumbrado, obviamente, pero vale la pena también recorrerlo de día. ¿Y por qué están allá? ¿Qué están haciendo allá? Pues estamos aquí porque es un buen sitio para simbolizar
el tema de la Navidad y de la festividad, y estamos hablando de estas festividades como una gran oportunidad para incentivar habilidades sociales desde la familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en fin, con nuestro entorno. Les recuerdo redes sociales, primero el Facebook Medellín Ciudad Saludable. Por ahí en el muro nos pueden dejar mensajitos si quieren. En Twitter, ahí está, y la estamos viendo, recordando la jornada de vacunación, que es este sábado entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. No pierdan esta oportunidad, escuchen una buena recomendación, pongan a sus hijos al día. Las cifras que hemos dado esta semana nos indican que todavía tenemos muchos menores de 6 años de edad sin las vacunas, sin el esquema completo, doctora Beatriz, y eso es fundamental. En eso sí no podemos descuidarnos ni un segundo. Ni un solo segundo, Felipe, además porque no podemos desaprovechar esta oportunidad en la que nuevamente la Secretaría de Salud y los entes competentes nos están haciendo la invitación, preocupados por nuestros niños y nuestras mujeres en edad fértil. Así que la tienen que aprovechar y los esperamos mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todos los centros de salud de la ciudad. Las IPS y pues tanto las entidades privadas como públicas estarán prestos a atenderlos. Y no tienen que asistir a la suya, no tiene que ir a su EPS, no tiene que ir al sitio donde normalmente acostumbra a ir a consultar. Puede ir a cualquiera de los sitios, cualquier IPS pública o privada, es decir, la red de Metrosalud o la red de las EPS. Usted va, lleva el carnet, si no tiene el carnet no se preocupe, lleve a su niño que allá le hacen una actualización, le consultan, miran los antecedentes, la parte histórica para completar el esquema. No desperdicien esta oportunidad. Estaban viendo el correo secre.salud@medellin.gov.co para que dejen ahí todas las inquietudes, y recuerden que en Twitter somos @saludmedellin. Conversación a esta hora con el doctor César Hernández, es médico especialista en farmacodependencia, trabaja con la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Integración Social, y hoy nos está ilustrando y nos está acompañando y nos está recomendando cómo aprovechar estas festividades precisamente para desarrollar las habilidades sociales. Doctor César, al principio del programa pues hablábamos de unas habilidades sociales básicas y que quienes las adoptaban para su vida pues eran personas competentes en estas habilidades y sanas, digamos, no solamente físicamente sino emocional y socialmente, pero también quienes no las desarrollaban para su vida pues eran personas que de pronto no actuaban de manera correcta. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos para reconocer las personas que tienen esas habilidades desarrolladas en su vida y cuáles no? Bueno, entonces se habla que desde la niñez temprana empezamos a estructurar nuestra personalidad. En promedio, cerca de los 7 u 8 años de edad es cuando ya prácticamente tenemos definida como nuestra personalidad, nuestro carácter, como lo pueden entender como otras personas, pero es ese acompañamiento que se va a tener desde la primera escuela, que es la casa. Ya de ahí pasa a su proceso escolar y se van a empezar a identificar otro tipo de conductas u otro tipo de comportamientos en ellos. Entonces, es el niño que está retraído, hablando de la parte de conductas como negativas, ¿cierto? De las habilidades negativas o con déficit, el niño que va a estar por general retraído, que no va a estar socialmente adaptado a sus pares, o sea, a sus otros niños, sino que va a querer estar, por ejemplo, con las personas adultas, con sus padres o con sus cuidadores primarios. Niños que van a empezar a tener conductas que llamamos asociales, conductas de agresividad, conductas de muchísimo manejo de ansiedad, que no van a ser capaces de manejar una presión de un grupo, llámese grupo social, grupo académico o su mismo grupo familiar también. César, yo quiero insistir con ese tema que plantea la doctora Beatriz y que responde usted. A ver, para poner esa campanita de alerta, niños y jóvenes que no sean formados en habilidades sociales y en habilidades para la vida, ¿a qué se están arriesgando? Y específicamente en su especialidad. Es decir, la depender de los fármacos es un riesgo altísimo si no hay formación en habilidades sociales. Sí, claro que sí. Es uno de los factores de riesgo importantes que tenemos para la farmacodependencia. O sea, porque no necesariamente si yo soy una persona callada o tímida, quiere decir que ya sea una persona asocial
o antisocial, ¿cierto? Que tenga comportamientos antisociales. Pero sí que son factores que van a influir, factores como la comunicación, no voy a tener una comunicación asertiva, no voy a ser capaz de expresar lo que estoy sintiendo, no voy a ser capaz de entender los mismos cambios a nivel comportamental o cambios físicos que yo vaya teniendo. Entonces, sí hay que hacer un refuerzo desde esta niñez temprana, hay que empezar a hacer un refuerzo desde la parte comunicacional en su hogar. Siempre refuerzo mucho la parte del hogar, porque es que muchos padres piensan que el niño se está educando es en el colegio, y en el colegio se está educando en lo académico y lo secundario es la parte social y humanística, claro que sí, pero la casa como primera formadora de estos muchachos. Entonces, tener diálogo asertivo, tener comunicación, tener capacidad de entendimiento, capacidad de comprensión y una capacidad de expresar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Además, pues no solamente enseñarle a los niños con diferentes métodos, que es precisamente tenerlos o llevarlos a que se presenten diferentes situaciones y ellos digan cómo las piensan resolver, sino también con el ejemplo, porque es que es un tema de corresponsabilidad en la que nosotros enseñamos, pero también les demostramos cómo debemos comportarnos. Y precisamente lo que decías ahorita con respecto a esas habilidades, al desarrollo de esas habilidades, es también enseñarles a decir no, que es principalmente de pronto uno de los factores de riesgo para, como decía Felipe, se vean estos niños abocados o a sustancias psicoactivas o a hacer o a tener o a desarrollar conductas no aptas para su salud. Claro, claro que sí, desde la parte de prevención tratamos de manejar mucho, siempre es eso, o sea, el aprender a decir no. Es una frase muy simple, pero que va a encajar muchísimas cosas, porque no es solamente aprender a decir no ante un consumo de sustancias psicoactivas, como lo estaba planteando, es aprender a decir no ante conductas de riesgo, ante conductas que van a afectar mi integridad, tanto física como mental. Es la parte de los premios, de las ganancias secundarias que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Entonces, si los estamos acostumbrando a que cada vez que tienen algo positivo, tenemos que estarles dando un premio físico, digámoslo así, ellos el día que no vamos a poder brindarles ese premio van a tener una conducta o van a tener desde su parte emocional una emoción muy diferente, van a expresar un sinsabor dentro de ellos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Aprender a condicionarlos en el sentido de que para ser el mejor o para salir adelante o para ser una buena persona o para ser un buen estudiante no tiene que estar ligado a que en la casa voy a recibir un premio. Aprender a que si estoy pidiendo algo desde mi hogar o si estoy haciendo una solicitud desde la institución donde yo me encuentre como menor de edad, como niño o como adolescente, saber a que tengo que esperar el momento adecuado para poder recibir esa retribución. En el caso de nosotros, por ejemplo, son las llamadas que se tienen con familiares, el contacto que se empieza a hacer. Entonces son ganancias secundarias que ellos van obteniendo dentro de esta restitución de derechos. En el caso de nuestros hijos, ¿qué sería? Ganó el año, listo, no por haber ganado el año le vamos a tener que comprar los tenis más modernos que salieron. Pero si lo estimulamos desde un abrazo, desde el afecto, desde la palabra, entonces son otro tipo de ganancias que también tenemos que ir buscando en ellos. En Navidad él trae el niño Dios y las vacaciones y otros privilegios que se ganan precisamente hablando de Navidad como factor protector. Claro, claro que sí, y es el poder tenerlos a ellos integrados en todas estas actividades. Actividades no necesariamente que vayan a tener que ir a hacer el buñuelo o la natilla, pero sí que estén compartiendo esos espacios con nosotros como adultos responsables también, porque es que hay que hablar desde la parte del adulto y no solamente recargarle todo hacia los niños, sino nosotros como padres o como adultos pendientes de esos niños. Entonces, saber acerca de la manipulación de la pólvora, que no es una manera adecuada ni para nosotros ni para tenerlos a ellos, porque es un factor de riesgo grande para ellos, desde la parte del consumo de licor, porque entonces perdemos nuestras capacidades cognitivas y sí, el niño está ahí al lado, pero ¿y quién lo está cuidando? Si vos estás ya ahí emparrandado y ya estás entonadito con tus tragos. Entonces, es también un llamado para los adultos de que
tenemos que saber cuidar a nuestros muchachos, de que tenemos que meterlos en actividades, incluirlos en actividades deportivas, culturales, en todas estas actividades familiares que se van planeando. Y no pensar que es que como ya tengo a mi hijo en casa, porque ya están las vacaciones de colegio, ya están las vacaciones de la universidad, entonces no sé qué voy a hacer con él, porque literalmente se les van a parar los pelos y no van a saber qué van a hacer con este muchacho y van a querer tenerlo encerrado jugando en la casa del PlayStation, estando con el Xbox, y eso también va a ser a representar un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no va a haber una comunicación asertiva en su hogar. Pero el papá está feliz porque tiene a su muchacho todo el día encerrado en la casa. Pero está encerrado, pero ¿qué comunicación está fluyendo entre ellos? ¿Qué diálogo? ¿Qué se está pudiendo compartir ahí? César, obviamente estamos enfocando este tema muy desde los padres, desde los adultos, desde los mayores. Tiene su lógica porque precisamente somos los llamados a generar esas habilidades para la vida y esas habilidades sociales. Pero en esa construcción de habilidades sociales, ¿qué importancia tienen los pares, los de la misma edad, los compañeros, los amigos? ¿Funcionan, no funcionan, son distractores, pueden interrumpir el proceso de generación de habilidades sociales o son importantes? Totalmente importantes. Influyen muchísimo porque nosotros somos seres que aprendemos de nuestro comportamiento o nuestra conducta es algo que es modelado. Entonces, cuando estamos en esa primera infancia, es querer ser como mi papá o como mi mamá, ¿cierto? Cuando sea grande, quiero llegar a ser como ellos, que ustedes ahorita lo mencionaban. Si el papá fuma, pues para mí, si estoy creciendo en ese círculo, voy a ver que el fumar es algo muy normal dentro de mi hogar y lo voy a seguir haciendo. Si mi papá tiene prácticas saludables, montar en bicicleta, de que estamos sentados en la mesa compartiendo a la hora de la comida y estamos teniendo diálogo fluido, yo sé que así voy a ir creciendo con esa parte de la comunicación. Entonces lo mismo pasa con los otros grupos, con los mismos grupos sociales, la parte del aprendizaje por modelado. Entonces, si estoy con un grupo de niños que me estén favoreciendo ese aprendizaje, si estoy con los niños que están apoyando desde mi figura física, desde lo que yo represento intelectualmente. ¿Por qué? Porque también vamos a tener el lado contrario, los niños o el grupo social que siempre va a estar atacando porque es el nerdo de la clase o porque es la feita del salón. Entonces, sí es muy importante el tener ese apoyo de sus otros pares. Para la parte positiva, obviamente. Cuando es desde la parte negativa, ahí ya es cuando tenemos que empezar a actuar nosotros como profesionales en la institución, en la casa, en los hogares, van a estar actuando los padres también sobre ese tema. César, ¿cómo identificar que nuestros hijos, que nuestros niños están en un mal proceso de formación de las habilidades sociales? ¿Y qué hacer en esos casos? Bueno, ahí hay algo muy importante y es que siempre se enfocan es en la parte de pataletas. Es un niño pataletudo, es un niño que es caprichoso, es un niño que quiere llamar la atención por cualquier cosa, porque todo siempre lo estamos volviendo patológico. O sea, todos los comportamientos que tienen nuestros niños siempre los llevamos como hacia la parte de enfermedad. ¿Será que es que este es hiperactivo? Pero es porque es el niño cansón del salón. Pero hay que evaluar un profesional, sea psicólogo o sea médico, esa parte de los trastornos de comportamiento y conducta de nuestros niños. Pero para nosotros, sencillo en nuestros hogares, ¿cómo identificar eso? Es el niño que siempre está esperando una recompensa ante ciertas situaciones. Es el niño que no calma su llanto a pesar de que ya se le dio la complacencia con lo que quería obtener. Es el niño que también, al contrario, puede estar retraído, que es un niño muy pequeño pero que está encerrado en su cuarto, que no quiere que nadie invada su espacio, entre comillas, porque el espacio del hogar es el espacio de todos, ¿cierto? Y estamos compartiendo todos como familia, como núcleo familiar. Entonces, van presentando ese tipo de alteraciones. No necesariamente el niño que es cansón o el niño que llama la atención dentro de su colegio tiene que ser el niño hiperactivo. Para eso hay unas escalas y unas valoraciones profesionales que se hacen y definir ese otro tipo de conductas. En los menores de edad, por ejemplo, no podemos hablar de que sea un antisocial. Pues desde la parte de clasificación internacional de enfermedades lo hablamos ya cuando son mayores de edad. Pero sí de que vamos hablando de que hay unos comportamientos de riesgo que están influyendo o están ya influenciando esa personalidad de ese menor, de ese adolescente, a que tenga unos comportamientos antisociales. Doctor César, hablábamos, pues todo en la vida se trata, pues, y sobre todo cuando
son varias las personas implicadas de corresponsabilidad. Aquí no solamente son los responsables los padres, sino también los niños que nos están viendo por esta época, muchos de ellos en vacaciones y participan en nuestros programas. ¿Qué recomendaciones tenemos para ellos para que tengan unas festividades saludables, sanas y felices y que aprovechen la Navidad como un factor protector y además desarrollar habilidades para la vida adecuadamente? Bueno, cuando, como usted lo decía, cuando hablamos de corresponsabilidad, no solamente vamos a hablar de los padres de familia, también vamos a hablar de los maestros, de los docentes, de las instituciones educativas. También vamos a hablar de la parte de los otros niños como componente importante dentro de ellos. ¿Qué recomendaciones importantes? Es poder tener unos hábitos de vida saludable, poder tener un acompañamiento permanente de los padres a esos niños. Dentro de esos hábitos saludables que podemos mencionar, las actividades físicas, las actividades recreativas, las actividades culturales. Como les decía al inicio, tenemos mucha oferta a nivel de ciudad en todo lo que se pueda realizar desde esta época navideña y actividades que son gratuitas, que muchas personas pues piensan que sí, listo, muy rico y todo lo que están hablando allá es muy bonito, que participen en actividades deportivas y culturales, pero es que no hay plata porque es que hay que pagar la entrada de esos sitios. Hay actividades que son totalmente gratuitas, actividades de ciudad en las cuales pueden participar, en las cuales se pueden reforzar, como les decía, todos esos hábitos de vida saludable, en las cuales se puede reforzar el acompañamiento tanto de padres como de otros pares a estos niños y adolescentes. Yo también quiero invitarlos para que precisamente aprovechen esta época de Navidad en la que tanto los niños como nosotros tenemos vacaciones, muchos o pocos días, pero podemos compartir más para que hablemos con ellos, les enseñemos a conocerse a sí mismo, a pensar, decir y actuar coherentemente, a que hagan y fortalezcan sus amistades, a que tengan un estilo de vida saludable, como decía el doctor César. Doctor César Hernández, muchas gracias por acompañarnos y por seguir desarrollando este tema de habilidades para la vida, las habilidades sociales y aprovechando obviamente estas festividades. Gracias a ustedes. Esperamos que vuelva. Claro que sí. Doctora Beatriz, terminamos una nueva semana de actividades. De hecho, nos acercamos a nuestra última semana de programas en esta primera temporada de Medellín Ciudad Saludable, pero no nos estamos despidiendo, todavía hay tiempo. La otra semana estaremos aquí a las 11 de la mañana todos los días. Un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Felipe. Feliz fin de semana para todos. A todos, gracias por acompañarnos. La invitación, la misma del comienzo. Es decir, estamos en unas festividades que implican familia, integración social, comunitaria, relacionamiento. Hay que aprovecharlo para eso, para generar en ese ambiente familiar y especialmente en nuestros menores esas habilidades sociales y para compartir buenas prácticas culturales. Las negativas, las que no nos sirven, las dejamos a un ladito y vamos reforzando las positivas precisamente para generar cambios culturales desde la familia. Gracias a todos. Siguen las noticias aquí en Telemedellín. Este fin de semana tenemos una programación espectacular en el canal, en el que te ves, y por eso los invitamos a que nos acompañen. Felicidades y buen fin de semana para todos.